Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al aula de informática de esta primera semana del mes de mayo del 2021. Les habla su maestra Ana Cecilia y quiero invitarles a ver este salón virtual que va a tratar sobre el mes de la etnia negra. Ustedes saben que en Panamá tenemos mucho de la cultura afro y nosotros tenemos como un patrimonio inmaterial de la humanidad la cultura Congo, que es muy bonita y nos gusta muchísimo la alegría, los bailes y todo ese gran patrimonio cultural que tenemos en nuestro Panamá. Así que vamos a ver entonces la sorpresa del salón virtual de esta semana. Aquí tenemos, dice mes de la etnia negra, como ven es un salón bien colorido, bastantes colores brillantes, bien bonitos. Entonces, cada uno de los objetos que se encuentran en el salón es igual que los demás. Tenemos que dar clic o pulsar sobre el objeto y nos va a llevar a una actividad que se encuentra online en algún sitio web. Algunos son sorpresa, otros ya son conocidos. En la parte principal o central del salón está un Kahoot y allí aparece, lo tengo, el número del pin del juego. Es sobre la etnia negra, ¿verdad? Así que vamos a ver los conocimientos que tienen ustedes sobre esta materia. Hay rompecabezas, hay juegos, también hay sitios culturales, porque recuerden que esto forma parte de nuestra historia. Y bueno, les invito para que lo disfruten. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Ah, y tengan cuidado que van a escuchar sonidos de tambores en este salón. Y también hay una pantera negra, Dios. Por eso es que yo estoy por allá arriba, porque la pantera está por acá abajo. Muy bien, entonces espero que les guste muchísimo este salón de clase de esta semana que inicia el mes de mayo. También quisiera saber cómo puedo ayudarte. Recuerde que yo tengo varios medios de contacto. Vamos a ir viéndolos. Aquí dice, contácteme por el correo electrónico, que es mi correo institucional del Ministerio de Educación. ana.rodriguez2@meduca.edu.pa. También me puedes mandar por la mensajería de la plataforma Edmodo. Allí hay una sección de mensajes, usted busca mi nombre y allí le va a aparecer entonces para que me pueda mandar un mensaje. Es un estilo de chat interno que tiene la plataforma Edmodo. También me puede contactar por mis redes sociales. Le voy a compartir tres de ellas. La primera es en Facebook. Yo tengo una página que se llama Teach El Chorrillo. Usted la puede buscar como @TeachElChorrillo en Facebook. Le va a aparecer y ahí usted puede dejar mensaje, opinar sobre los temas que he colocado allí. Vamos a ver, también está en Twitter. Yo tengo un sitio de Twitter que es Teach-Chorrillo, la palabra chorrillo con mayúscula. Allí también usted puede dejarme mensajes en el Twitter. Y también tengo un canal de Telegram. Y en ese canal, aquí está el sitio. Usted puede dar clic sobre este link que aparece aquí, este enlace. Y lo va a llevar entonces en Telegram a el equipo, el grupo que yo tengo formado y donde ya hay algunas personas que conversan conmigo por Telegram. Así que les dejo todas estas opciones para ver pues cómo podemos ayudarte. Que la pases muy bien, ya sabes, estamos todavía
trabajando desde la casa, dando las clases virtuales. Y bueno, que aprendas muchísimo y te guste muchísimo este salón virtual tan colorido y tan alegre de esta semana. Me despido y que Dios me los bendiga y me los cuide muchísimo. Chao.